Señores, se nos está olvidando que es la alimentación del pueblo español. Es estratégico, a lo mejor tenemos que tener la PAC. Bueno, pero es que la PAC. Si usted, Ana, después de decirme en el último programa que todas las fuerzas de cuerpo de seguridad tienen su chaleco antibalas, que es mentira, y lo vuelvo a repetir, es mentira que las fuerzas de cuerpo de seguridad tienen todos sus chalequitos, pero usted parece que, vamos, que están saliendo punce y pincel y súper feliz de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que me han escrito cientos descojonados. Pero vamos, si usted en el último programa dijo eso, y hoy me está diciendo que, ojo, que la PAC está protegiéndonos el sector agrícola, yo ya es que me levanto y me voy. Hombre. Porque no se lo cree nadie, pero si habla usted como agricultor que le está diciendo que la PAC es el mayor enemigo de la Unión Europea que va a la política agraria común es enorme y se lleva un buen trozo. ¿Qué dice el presupuesto de la Unión Europea para motivar y para subvencionar a los agricultores? Se la leo yo, la leí el otro día, ¿verdad, señor Rojo? 40%, 40%. ¿Qué dice el boletín oficial del Estado para cobrar las ayudas? Déjeme. Con lo cual, es estratégico. Bueno, maravilloso. ¿Qué dice la Unión Europea? Y lo leímos el otro día aquí en el boletín oficial del Estado, que es básicamente una articulación de lo que dice Europa. Señores, ¿ustedes queréis dinero de Europa, los agricultores y los ganaderos? Muy bien. Tenéis que eliminar vuestro cultivo de esto. Eliminar vuestro cultivo, arrancar estas plantas, dejar de producir esto. Pero si nos están pagando para que nos metan todo el producto marroquí. Les dan dinero para... ¿Y a usted le parece bien? Oye, vamos a hacer que España no produzca absolutamente nada. Pues igual que los vehículos, que al final todo hemos desindustrializado España, izquierdas y derechas, y nos queda un solar desindustrializado, en donde ahora también la fruta y la verdura la vamos a tener que importar de Marruecos. Y cuando Marruecos diga, que esto y esto es mío, y si no, pues te corto el grifo, pues vamos a decir, ay, ¿cómo se nos ha ocurrido permitir esto? No, y ahí recordaremos cierto, a Doña Ana diciendo, no, pero si los moritos son buenos, los moritos no traen tomate barato. Vamos a ver, con ese populismo que ¿qué tienes, populismo? ¿Qué he dicho que sea mentira? Vamos a ver. Lo que no me gusta de ti es como al final vas enrollando todo y al porque final... Usted miente, porque usted miente, igual que decía que el sí es miento, el ejemplo no o tal... Pero en cualquier caso, si me dejas terminar, que ya te he escuchado, volvamos a lo mismo. En Europa, y después de la pandemia, se ha visto que efectivamente hay sectores que son estratégicos. Y en la alimentación es estratégico, si no, no existiría bien, la bravo, PAC. Lo reconoce, no es la, por fin. Hombre, es que lo llevo diciendo todo el rato, lo que pasa es que no escuchas. No, lo escucho perfectamente. No escuchas. Usted lo que pasa es que estás pendiente de tu discurso. Marroquí, ¿eh? No, estás pendiente de tu discurso. Usted no ha dicho nada de qué le parece que el señor Sánchez permita a los transportistas marroquíes. Bueno, esto es hablar de la agricultura. El señor Sánchez, y me equivoco, señor Rojo, corrígeme. El señor Sánchez ha permitido que los transportistas marroquíes no tengan que compulsar el carnet. Con validar el carnet. Como muchos otros países de los cuales tampoco te piden. Pero haga un puzzle, uno más uno. Estados Unidos. ¿Le parece usted bien? ¿Le parece bien desde Estados Unidos hacer el carnet de conducir pero aquí? ¿Usted se ve el programa cuando llega o llega? No, yo te lo digo, no, yo te lo digo. ¿Cómo empezó? ¿Qué empezó diciendo? Que estoy hasta los cojones de que seamos la putita de Estados Unidos. Bueno, ya, pero y es que yo te hablo que tenemos muchos países en los cuales no convalidan y también con países latinoamericanos. Pero que esto no es el hecho en sí de convalidar. Ya, pero es que vienen una a trabajar. Pero es que llegan a trabajar personas a trabajar de otros países en los cuales, oye, les vale pagarnos todas las pensiones. Bueno, amigos, claro. Nos tenemos.